Y unas descubiertas temerarias que causaron 15.000 muertos. 15.000 muertos. Si han caído 3.000 en las Torres Gemelas estas de Nueva York, imaginaros lo que son 15.000 muertos. Eso provoca aquí una comisión de investigación en el Congreso. El famoso informe Picasso. Donde resulta que como el general Aguilera no quiere reconocer que el honor militar es equiparable al honor civil, el señor Sánchez Guerra le pega una bofetada. Y muy bien, ese clima, llega un momento que ¿por qué se produce la dictadura de Primo de Rivera? Porque llega, como los militares se ven acorralados, no tienen en ese momento explicación corporativa, me refiero, supuestamente Primo de Rivera dice, el país no quiere hablar más de la crisis de África. Da el golpe y es verdad, da un golpe incruento, incluso es un señor que es gracioso, joder, que iba de cabaret y tal y era gracioso. Pero, ¿por qué? Ahora vamos a cuando usted habla o tú hablas del gobierno Berenguer, he aquí otra de las grandes paradojas. No nombran al general Dámaso Berenguer, presidente del gobierno, entonces Ortega, que es quizá uno de los el máximo patrón de José Antonio, le atiza el artículo más devastador que existe en la historia del periodismo español contra la monarquía, ¿no? El error Berenguer, el famoso artículo, el error Berenguer. Y justamente es ahí otra de las cosas por las que yo también siento admiración por José Antonio, como un hombre que se mete en política para defender a su padre, luego resulta también admirador de una hazaña que conspiró contra la República y sobre todo de un Ortega que formó parte de la alianza de intelectuales a servicio de la República y que escribió semejante artículo. Y me voy por adelantar, porque me paso, ya sé que en las elecciones del 14, del 12 de abril ganaron los monárquicos, pero el propio rey, cuando él, dicho sea en su favor, porque creo que era una buena persona, cuando no quiso que se derramara sangre y sabía que numéricamente había ganado los monárquicos. Ahora bien, interpretó quizá un voto de calidad al ganar en las ciudades y vio que había una situación de hecho y se fue. También le digo que el viaje que hizo en el barco de guerra que se llamaba Príncipe Alfonso hasta Marsella sufrió un trato vejatorio por la marinería. Que no es humano, la verdad, y que ese hombre, como ser humano, cuando llegó a Marsella sintió el dolor de España de ver que no preguntaban por él. Ahora bien, usted me dice, ¿por qué vamos ahí y llegamos a la cuestión del 34, que es donde muchos consideran si la guerra civil empezó ahí? Pues mire, vamos a ver. Yo creo que a pesar de todas las reformas que puso a la traga, la que ahí se equivocó Azaña, porque hirió la sensibilidad de los militares con sus reformas, Marcelino Domingo con la educación, quizá la cosa laica, digamos que no tuvo tacto, lo cual no quiere decir que no tuviera razón, pero tal era la preocupación que estos hombres tenían por mantener el orden público que les lleva a la gran equivocación de reprimir los sucesos de Casas Viejas con una columna que incendió la casa de Seis Dedos. Y conforme iban saliendo, se los ametralló todos. Entonces, cuando se le piden responsabilidades a Azaña, y Azaña dice, en Casas Viejas ha pasado lo que tenía que pasar, ¿qué ocurre? Los socialistas le quitan la confianza, ya no quieren incluso ser amigos de él, porque el tándem Azaña-Indalecio Prieto parecía que funcionaba, ¿no? Ante eso, y con el triunfo de la derecha, Azaña pronuncia una frase desgraciada. Luego dirá también algunas aceptadas, como primero es la República y luego la Constitución, de forma que les da ciertas alas, por decirlo de alguna manera, a los revolucionarios de Asturias para intentar la revolución. Pero esa revolución, que efectivamente se produce y es reprimida bárbaramente, también, a la par, viene acompañada por el hecho de que la Generalitat de Cataluña promulgara una ley, que no recuerdo ahora el nombre, por la cual los rabasaires podían acceder a la propiedad de la tierra dadas determinadas circunstancias. Como el gobierno de la Ceda no estaba dispuesto a admitir eso por si cundía el ejemplo, efectivamente eso se mandó al Tribunal de Garantías Constitucionales, que la derogó. Y entonces, ante el conflicto de intereses, fue cuando Companys declaró, no sé si Companys, no sé si era más allá, Companys declaró el Estado catalán republicano dentro de la República Federal Española, que por cierto duró, en cuanto se presentó el ejército se fue abajo. Pero quiero decirle, si ahí llegamos a justificar lo del 36, estamos en dos situaciones equiparables. En el 36
La derecha o los militares dicen, ante la falta de orden, nosotros nos vemos, perdón, por derecho natural, obligados o por un sentimiento patrio o por lo que se quiera decir, por recobrar la dignidad de España, a raíz del asesinato de Carlos Sotelo, pero ojo que habían matado antes también al teniente Castillo, a tomar las armas. Muy bien, eso sería una situación de legítima defensa, quizá, pero es que bajo ese mismo punto de vista podemos decir que los que se sublevan en Asturias en el 34 también se sublevan porque están viendo que la esencia de la República, nacida el 14 de abril, también la estaban echando a tierra los gobiernos de Gil Robles y de Roux. Luego, yo le admito que efectivamente quizá la guerra empezó en el 34, que la revolución de Asturias fue anticonstitucional. Pero claro, a la recíproca, pues habrá que admitir que había que poner respetar la legalidad en el 36. Sí, sí. Y ahí me paro ya. Bien, si queréis por puntualizar alguna cosa por alusiones, pero muy breve. ¿Querías tú poner una cuestión que te ha comentado? No, bueno, como se desvió ya hace un buen rato del tema de José Antonio, un poco se ha terminado por hablar. Yo quería comentar que Juan Emilio ha mencionado que hay una especie de contradicción y también parece que se cargan las tintas en cuanto a que cuando había una actividad violenta, aparentemente esa actividad violenta siempre atacaba a la gente. Ciertamente en el discurrir político, en la praxis política de la falange fundacional, hubo muchísimas contradicciones. Pero claro, es que una parte de esas contradicciones también surgieron de alguna manera empujadas, obligadas por las circunstancias. Circunstancias que son muy especiales y que conviene conocer. Las circunstancias en las que la falange actúa violentamente es, entre otras cosas, porque ha recibido también previamente muchísimas presiones. ¿Por qué? Pues posiblemente por la confusión que genera la propia entrada en política de José Antonio. José Antonio es el hijo del dictador. José Antonio, por ser el hijo del dictador, él mismo plantea que una revolución española, una revolución nacional, una revolución verdaderamente fértil y verdaderamente fructífera, posiblemente quien la tenía que hacer es Azaña, que tuvo esa posibilidad de hacerla. José Antonio, de hecho, se lo echa en cara. No personalmente, dicen que hubo algún tipo de simpatía personal, pero no está suficientemente documentado. Con quien sí hubo simpatía personal es con Indalecio Prieto. Y también, en más de una ocasión, pero públicamente, en los periódicos falangistas, efectivamente, en los periódicos falangistas nos dice que este señor Indalecio Prieto parece que mañana se fue a afiliar a la falange, ¿no? Que probablemente yo le cedía tranquilamente el puesto para que este señor, que no es el hijo del dictador, haga esa revolución española. José Antonio estaba, en mi opinión, por encima de todas esas cosas y precisamente es lo que hace grande a José Antonio. Es decir, él era el hijo del dictador, había sido presionado, había sido tildado inicialmente, sin motivos suficientes, de fascista, había sido atacado como fascista y obviamente se defendió. En algunas ocasiones se defendieron sus correligionarios, incluso sin su autorización, se defendió y participó en un momento determinado en la defensa de una legalidad que él mismo dice que era injusto, recordáis la cita que os leí ayer. Pero todas estas contradicciones forman parte de lo que es la misma esencia de José Antonio y de lo que ha sido la esencia de esa falange fundacional. Es decir, nosotros realmente consideramos que es cierto que estamos en una posición intermedia muy difícil de mantener. Pero es la posición que defendemos aquí. Es decir, es precisamente la posición que defendemos de ¿por qué tenemos que discutir? Es decir, ¿por qué tiene obligatoriamente que haber uno malo y uno bueno? Si es que posiblemente no es necesario llegar a eso. Esa es la única contradicción. Muy brevemente. Yo no pretendo justificar el alzamiento militar del 18 de julio. ¿Qué se os parece? Sí. Vamos a entrar de lleno porque la tercera pregunta que iba a lanzar, como ya veis, vamos evolucionando a que en un momento dado estamos en una situación en la República donde prácticamente las algaradas, los asesinatos, los enfrentamientos son continuos y bueno, se produce finalmente el lanzamiento militar o el golpe de Estado que va a hacer ya definitivamente caer la Segunda República y la instalación de la dictadura. Entonces, como estamos siguiendo este paso, entramos ya de lleno en esa situación.